como que a comer, pues. ¿Dónde están mis cositos? ¿Dónde están mis cositos? ¡Hola, hola! ¡Buenas noches, my friend! ¿Somebody there? ¿Somebody like? ¿Somebody looking for me? ¿Somebody? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué es? Hoy, si no miro las letras, hoy no se miran, bichas. A ver qué le habré hecho. Cristo Redentor. Vaya, yo cojo y choca, hoy no miro nada. No salen, bichas, las letras. Permítame un momento. No, no sale. Vaya. Es que yo, ¿qué no habré puesto en esta cosa, hombre? Hello, miren, ¿se mira? ¿Se escucha? Bicha, ¿se oye bien? ¿Se ve bien? ¿Ah? Hola, hola. Somebody looking for me. Vaya, es que me está traduciendo en chino todo. Fíjense, cipotas. Cristo Rey. Mire, como que si en chino me pusieron todo, ve. Vaya, ve. A mí me está saliendo todo en letritas chinas. Mire, solo vi uno. Solo el de la esta se ve bien, ve. Solo uno se ve bien, ve. Dije, apagarle y prender la luz, hija. Dije que ya que se ve oscuro, dije. No, bicha, lo voy a volver a hacer de nuevo. Ajá. Me voy porque, miren. Ajá. Me voy a ir, bichas, y voy a regresar porque no sé, algo no le habré puesto allí. No le habré puesto algo, cipotas. Mire, siquiera pudiera yo hablar Chinese, ¿verdad? No, ¿cómo se llama ese hablado? De por allá, por ese rumbo. Mire, solo hubo uno que se salió. Alguien me dijo, señora hermosa. Allí salía, señora hermosa. Vaya, ve. ¿Será que en la traducción? No, pero traducción no pide este chunche. Cristo Rey, Reden. Vaya, ve. Me está traduciendo ahora de tres formas, mire, ve. No me voy a poder volver loca. El chip se me va a... mi chip se me va a trastornar más de lo que ya está. No, cipotas, no se puede. Ay, no, güey. No. Sé quiénes, por la carita puedo ver quiénes son, ve. Ajá. Más o menos algunas. Y yo a hacer atol de semilla marañón voy de estas, mire, niña. De estas, mire, les quería enseñar. Porque tal vez algunas, las que ya me han visto muy atrás, ya saben, ¿verdad? Pero las que no me han visto de nuevo, no saben. Mire. Todavía tengo un puñito, mire. Vamos a usar semilla de marañón, pero de esta que no tiene salve. Cashew, ¿qué le llaman a usted? Cashew. Ajá. Pero nosotros le decimos semilla de marañón en my country. I'm from El Salvador. Yes, nice to meet you. Ajá. I don't know what you say. Allí no me sale nada, bicho. Nada. En las letras me salen tres idiomas, míreme. Jesús del Nazaret. No sale. Vaya, hipota. Hoy así quedémonos ya. No sale. Hoy yo voy a estar hablando y hablando y hablando, niña, usted. Pues al menos a veces leo una, dos, que tres, va. Como yo soy choca, fíjate, yo no miro. No miro bien aquí por los ojos. Ajá. Mire usted. Pero ¿sabe qué? No veo nada, hipota. Ni un comentario, mamayita. A ver qué le habrán hecho a este teléfono que me avienta tres traducciones, pero menos en español. En inglés, que igual voy a quedar usted chiflando en la loma. Uh-huh. Bueno, bichas, la onda es que yo les voy a hablar a ustedes, ¿verdad? No sé lo que dicen sus comentarios, lo que usted me manda por aquí, yo no lo sé. Excepto que cuando se sube el video, usted me diga algo por ahí. Pero ahorita,
Solo vi que señora hermosa decía, mire niña usted. Pero muchas gracias a usted porque me dijo señora de las cuatro décadas. Póngale ritmo, mi gente. Pero bueno, va niña usted. Mire, tenía tiempo que no me salía así este chunche. Vamos a limpiar como siempre la cocina primero antes de cocinar, va. No, niña, pero antes de cocinar hubiera... Mire, hablando una cosa por otra. Yo voy a estar como que soy la señora metralleta aquí, ¿ok? Ok, dígame usted. Miren, mis amor, aquí está como un tomate. Miren, bicha, miren, cipotona. Yo no veo lo que usted dice ni nada por el estilo. Pero, aquí, así la voy a dejar enjabonada. Y ya tengo pollo campero, miren, lo voy a quitar de aquí. El sonido que oye, como que estoy haciendo pipí, no es pipí. Es el, es la, 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 ¿cómo se llama? Espéreme, niña, usted. Es la, la pecera. Mire que para hacer este delicioso atol, voy atol o atole, es lo mismo, hija linda. Atol con atole. La voy a poner a tostar, mire, aquí en la air fryer. Mire, niña usted. Son poquitas, pero este volado abunda. Hay que dejar el botecito para echar salita, cualquier cosita, porque es del plástico bueno, mire. Mire, este no se le va a enmojecer ni nada por el estilo. Mire, mamayita linda. Chulo el plástico, mira, hay que reciclar para otras cositas, mire amor, mire hija linda, mire cosita bonita, aquí están estas como mire, aquí así la mayoría venden así las semillas de marañón, las cashews niña, mire así las venden todas payulas igual que yo, pero las que es inteligente, usted sabe, las vamos a poner a tostar, si usted no tiene ese volado, acá el cuchumbo que yo tengo que se llama air fryer, entonces póngalas en el comal, mire, hija linda, o en una cacerolita, mire, amor, a tostar, mire, bim, 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 bam, bum, 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 bam, bum, bim, bum, mire, que vayan tostaditas, mi amor. Bien tostaditas, cosita bonita, mire, por un, la voy a poner por 10 minutos, ay, me acuerda, niña, ay, me acuerda, porque fíjese que la vez pasada se me quemaron, ay, sí, hija linda, se me quemaron, mire. Mire, yo a mí me gusta limpiar la cocina antes de cocinar porque fíjate que así no se pega lo viejo. Mire. No se pega lo viejo, pues. Mire. Una media le vamos a dar, niña. Una media, mi cosita bonita. Una media. Mire, mamayita, ahorita la puse a tostar. Y vamos a usar harina de arroz, amor. Mira, a la one, a la two, a la two, three, four, mire. Mire, haga ejercicio, para que esté algo más o menos limpio, mire. Ahí está la patada. Vamos a utilizar harina de arroz, canela, y leche, hija linda. Si usted quiere leche de vaca, leche de burra, leche de buey, la leche que usted tenga, hija linda. Mire, en este voy a usar leche lactosa free. Mire, aquí vamos a tener esto. Aquí voy a echar la leche, amor. Ah, aquí tenía un culito. Me voy a terminar este otro culito, niña. Mire. Ay, agua le iba a echar y se me olvidó a esta. Le voy a echar agua a la pichinga. Mire, este es agua en la pichinga, hija linda. Mire, mi amor, hoy no le veo ni un comentario, mi mamacita linda. Saber qué tiene este chunche, fíjese. Pero tenía yo dos opciones. El de seguir o el de parar, mamayita. Pero yo sé que ahí está usted. ¿Sabe por qué yo sé que ahí está usted? Porque ahorita tengo 200 y algo gente. Quiere decir que usted me está escuchando, ¿verdad, niña? Póngale ritmo, mamayita. Ay. Mire mi cosita bonita. Ay, hay que estar pendiente, picha. Y no se me van a quemar estas mías de marañón. Como aquel día. Viera qué doraditas. Pero el Rafa sí se las comió, niña. Porque yo las doro y ya las pongo en un botecito. De aculito por, de poquito por poquito las voy tostando. Mira.
Vamos a echar esta. Mire, si a usted le gusta bastante leche, así ampelele bastante leche, Jalín. Y si no, pues no. Con una botellita, usted sabe que los tiempos de antes, por eso uno ni enfermo. Una botellita les ampaban a 5 libras de arroz. Y uno decía, arroz con leche, decía, mire. Así decíamos los tiempos de antes nosotros. Y mire hoy cómo estamos, niña. Vamos a echar canela, mire. Canelita. Esta de semilla de marañón es easy, mamayita. Es easy. Mire. Es easy. Esto no lleva mucho, hija linda. Ya está la leche y la canela, mi amor. Mire, cosita bonita. Voy a dejar la leche esta a la refri, allá. Al otro. O quizás me caberá aquí. ¡Ah, sí, usted! Ahora tengo gran cuchumbo, lo que no tengo volado para tener adentro, hija linda. Mire. Vaya, mi amor. Hoy lo voy a hacer en este otro hoyo. Mire. Entonces hoy no le puedo leer nada, hija linda, porque mire, me salían unas letras meras raras. Ajá. Usted me escribe en español, pero mire, ni una. Solo señora hermosa, vi nada más. A ver quién me mandó a decir señora hermosa. Gracias, niña. Gracias, porque el amor es ciego. Póngale ritmo. No, niña, son bromas, son bromas. ¡Ay, Cristo! Las tres divinas personas me acompañen. Mire, ya casi, mire, se me estaban rostizando. Le tengo que dar una media melenquiadita. Mire, no le digo pues, niña, usted, no le digo pues. Mire, ya se me estaban mire, pero poquito. Porque fíjense que es necesario que vayan bien doraditas para que ese saborcito rico siempre esté en la semilla de marañón así. Así, chalego, le hace falta que le dé el sabor. Mire. Algo cheles no me gustan a mí. ¡Ay! Espérese, niña, que se me... Revés y derecho. ¡Revés y derecho, chula! ¡Huepoya, mamá! ¡Revés y derecho, chula! ¿Viera este atol qué rico es, hija linda? ¡Viera qué delicia! El atol de maíz, el atol de semilla de marañón. Nosotros en El Salvador semilla de marañón le decimos, aquí le dicen cashews. Mira, a las semillas estas, que más, ¿cómo le dirán en otros países? ¿Cómo le dirán a la semilla de marañón usted? Marañón es una fruta que tiene un piquito abajo. Mira, no me va a decir el nombre de su familia, de su marido. Ajá, esa no es fruta que tiene gran piquito abajo. No, güey. Vaya, la voy a poner de regreso, bicha, porque las quiero más tostaditas. Mira, así no, las más tostaditas. Hay que dejar otros 10 minutos, bicha. Cuando aquello esté, yo voy a poner la leche a hervir. La azúcar vamos a necesitar, cipota. Viera qué atol más rico, niña. Ay, venden las semillas de marañón en cualquier tienda, venden los cuchumbos, niña, de diferentes marcas. Así lo va a encontrar, mire. Mire. Así se dice, la semilla de marañón. Y, nombre, cashew. Mire, aquí dice, cashew. Esta voladita, pero compre la que es sin sal para hacer atol. Quiere decir onza. Mire, aquí en la un, fíjese, en la un. Ajá. Quiere decir que no tiene sal. La otra dice salt. Ajá. Quiere decir que son saladas. Estas son simples. Ahí está la diferencia. Ya ves, y si lo hace como usted compró el volado ahí, la salada, no me va a echar el muerto a mí. Ajá, ahí me quedó salado. Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mato. No, mamayita, ya le estoy diciendo, aquí en este rumbo hay de las dos. Hay saladas y no saladas. A mí me gusta comprar esta, la que no tiene sal. Uh-huh. Y yo, ¡ay! Y yo estoy de a poquito por poquito, niña. Es que usted no sabe que ya van, aquel día me quemaron. Mire, las puse y me fui para el baño. Cuando sentí un gran olor que echaba las bolas, ay, viera con el dolor de mi alma. Las tuve que botar porque son amargas. Le voy a otro poquito más para que me quede cafecito. Ajá. Con el dolor, hija linda, de mi alma. Pero siempre, ahora no, ya estoy pendiente, bicha. A veces por estar hablando aquí con ustedes es que me pasan las cosas. Ajá, y ahora que no la veo, niña. No le veo las letras, no le veo si me ama, no me ama, si me odias, me quieres, me amas. No lo sé, hija linda. Hoy no sé si está usted
Si no estuvo, hoy no sé, amor. Hoy no sé. Miren. Pero aquí estoy, miren. Aquí ya tengo la leche. Que queden cafecitas. Un poquito más, un poquito. Ajá. Fíjate los tiempos de antes en My Country, El Salvador. Por ejemplo, cuando yo me vine para acá, pastor, quedó un palo de marañón chulo, hija linda, chulo. Hoy que llegué pelado, está, usted lo vio. Mire, usted no, y tanta semilla, hija linda, tal vez la fruta casi no la comíamos, sí la comíamos, va. Pero no era, ay, qué bruto. Mire qué cafecita ya, ya están dando el toque, hija. Sí. Mire, mi amor. Espera, ya la voy a contar. Ajá. Mire. Ya estuvo, hija linda. Me van a pasar de dorada. Mire. Hoy sí, miren, bicha. Aunque dicen que ya vienen horneadas, dicen así todas chelegues, niña. Ajá. Dicen que ya vienen todas horneadas, dicen. Pero bueno, cada quien con su lema, va, niña, usted. A mí no me gustan blancas. Ni. Hoy bayunquita, yo. A mí algo quemaditas, rostizaditas, así me gustan. Mire. Y le voy a dejar un tantito, pero voy a estar pila, voy a estar chida. Pila ahorita. Pero ya le voy a decir de los tiempos de antes en mi país natal, El Salvador. Mi mamá recogíamos todos los marañones a diario, recogíamos y quitábamos la pepa. Algunas veces licuábamos y hacíamos fresco la fruta. La fruta, no esta, no la semilla. No la semilla, niña usted. Pero después que hacíamos charamos, que después como le aburre a uno, hija linda. Después lo botábamos, pues, los animales, pero no la semilla. La semilla, cuando ya teníamos el puño, la asábamos. Viera, yo todo el tiempo andaba toda quemada de las canillas. Vaya, hija, ya está, mire, amor. Ya las hace, ¿ves? Mire. Voy a esperar aquí que se enfríen un tantito. Ya estuvo, mire, amor. Aquí hablamos de todo un poquito, niña. Ajá, yo como que fuera la señora. Como fuera Lora, yo. Mire. Mire, niña, usted, aquí ya están, mire. Sí, ya está, ya se me va a pasar de dorada. Si las dejo, me jodí. Me fregué, gentes. Hágase para acá, niña, usted, pensé que no iba a necesitar aquí. Mira, hágase para casito, por favor. Hágase para casito, mamayita. Mire usted, yo pensé que no iba a necesitar ¿cómo se llama? Ay, 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 hágase para allá. Algo de aquí, por ojo la dejé bien pegadita. Mira, la dejé bien peladita. Pues sí, viera yo en El Salvador asábamos allá en un comal viejo. En un comal o en un culo de un barril. Así, mire. Y ahí con un palo las estábamos asando así, mire. Asando las voladas. Porque esos echan una leche, fíjese, la semilla. No esta voladita, porque esto es el centro de la pepita. Esto tiene otras conchitas así. Miren. Miren, de que vamos a hacer atol, vamos a hacer atol, bicho. Miren, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vaya, mire, niña, usted. Mire, mire, mire. Esto lo vamos a licuar. Solo voy a dejar un poquito para decorarle la taza a usted, pues, para que no sea yo tan simplona. Mire, mamayita, permítame que ahorita voy a llenar la pichurumba de agua. Voy a llenar esta churumbita de agua. Tal vez no se me cae. Pero que se me enfríe un poquito. Se me enfríe un poquito. Mire, voy a echar un tantito de agua. Voy a echar todas las pepitas. Solo le voy a dejar unas tres para así. Adornito, adornito, hija linda. Mira, este es el azúcar. Ya ve que tengo la leche con la canela. Aquí va, niña, usted. Ya la voy a poner a hervir cuando lico este chunche. Mira. Ahorita está crisi, mami. Ya le dije, y compra las que no tienen sal. Yo las he tostado. ¿Usted vio? ¿Usted vio? Reutilicemos, mire. Mira. Ahí está, mire. Aquí vamos a. Si usted quiere, mamayita, pone un poco. Si no tiene harina de arroz,
Usted puede poner arroz de ese que se fríe. Lo puede poner en agua con tiempo. Y ya, mire. Ay, fue la hacha. ¡Y está rota! ¡Ay, está rota! Mire, vamos a poner 3 cucharaditas. Esto, las 2 cosas espesan. Pero para que abunde más, dijo mi mamá. Uh-huh. 1, 2, 3 encopetadas, mire. 3 de arroz. Vamos para otra. Mire. ¡Ay, ay, ay! Parece que la tengo que echar en otra bolsita, niña, usted, porque está rotilla, está rota la. Mira. Permítame, mamayita. La voy a echar en otra bolsita. Vaya, mire, niña, usted. Aquí vamos a echar casi todas las semillas de marañón, mire. Y esto lo vamos a licuar, hija linda. Voy a, ¿cuántas le dejo? Este puñito nada más para mí a usted. No mucho. Vaya. El pozolito. Esta podemos a. Esta está algo rancia. Mire, estas dejamos de adorno. Las vamos a picar porque, ¿verdad? Para que abunde, hija linda. Porque mira. Mira, niña. Esta tostada ya tiene otro sabor, hija. Sí, niña. Tostada ya tiene otro sabor. Mira. Y depende si le va quedando muy espeso cuando usted lo ponga a hervir. No tenga miedo, hija linda. Mire. Aquí le dejamos la semilla. Una, porque fíjese que está caro. Ay, toda empolvada me quedó. Vaya, niña, usted. Permítame. Permítame un momento. No le vamos a echar vainilla. No. Usted sabe que la canela, si no se pone con tiempo, no despide mucho. Entonces yo lo que hago, le echo otro poquito de canela molida. Poquito, no mucho. Mire. Mire bien, niña, usted. Mire. Mire. Mire una pizquita de canela. 3 de harina de arroz. Un poquito de semilla de. Porque tenía poquita. Y si tuviera bastante, le hubiera echado más. Uh-huh. Mire, pero como no tengo. Pero fíjese, niña, usted, que es a mi licuadora. Hace un ruido tan feo, pero tan feo. Yo voy a licuar allá. Allá voy a licuar. Porque viera qué feo le hace ese animal la niña. Es que está, y como ve que ya está parada el platanazo. Entonces Rafa más o menos me la arregló. Me la arregló. Le voy a jampar más agua. El Rafa más o menos me la arregló. Pero quedó lo mismo, bien dura tiene. Entonces, como se oye muy feo, la que dice la licuadora, niña, allá, mire, me va a estar guachando usted, allá lo voy a moler. Mire. Y que quede bien molidito. Mire, mire, niña, usted. Vaya, niña, es que le hace, oiga, allá como se oye, y viera aquí usted, ay, no, y me enferma a mí ese ruido, mucho. Ya le puse fuego aquí. Espere, aquí tengo esto. Oiga, cómo le hace, niña.
veces huelen aceite. Esta creo que es nueva. Oiga, cómo le hace bien duro. Que se licue bien. Ya vengo, niña, usted. Voy a ver cómo está el volado allá. Allá deja el molino prendido. Ya aprendí esto, hija linda. El molino allá lo tengo de un caballo. Es de un caballo. Espéreme, niña. Necesito este espacio. Ay, para poner la cuchara. Sí, mamayita, es que ahora no la puedo ver, niña. Aquí está la leche de vaca con canela. No le he echado azúcar, ya le voy a echar el azúcar. Voy a apagar aquel volado. Mira, allá lo tengo, voy a apagarlo. Vaya, mire, niña, usted. Mire, ya está, mire. Ese mía de Marañón, mamayita, aquí se la tengo, corazón. Mire, ahí está, mire, corazoncito. Mire, huela, niña, huela. Huele, ¿verdad? No, es que está, ve, solo huélalo. Hágale así, para ver si tiene bueno el olfato. No siento nada. Ah, pues no, usted tiene el colibrí, hija linda. Mire, hay que lavar bien este chunchito, mire. Y es el espesor que usted quiera, mamayita. O lo quiere muy espeso, o no lo quiere espeso. Es como usted quiera, cosita bonita. Bicha, y ustedes no... Viera, gran frillazo está aquí, niña. Ay, no. Viera usted. Bien entumida. Y yo, mire, yo con ustedes es que agarro valor, niña. Por ese frío condenado. Mire, le voy a echar una taza de azúcar. Dije, Rafa, hazte un atolito. De maicena. Pero a él le gusta maicena de sabor y maicena de sabor no tengo. Vaya, mire, niña, usted. No lo voy a colar porque es arroz. Ahí sí es pompa. Mire. Mire, que vaya bien, bien molidito, bien licuadito. Mire. Mire. Voy a echar uno. Después le vamos a dar merengue, hija. Y los tres hervores, usted sabe, ¿va? Ni solo le he echado una. Cuando le eche todo lo demás, cuando ya esté a punto de hervir eso, vamos a echar este, lo que tengo ahí. Mira. Pero usted sabe que aunque sea leche, hay que menearla porque si no se pega y se quema. Aunque una de ustedes me dio un truquito y ese truco me gusta, pero hoy se me olvidó, hija linda. Ustedes saben que a veces ahorita ya está atragantada yo. Toda. Mira. Ay, cómo me quedó mi harinero aquí. Mira. Ay, voy a cerrar la puerta, niña. Uy. Hoy sí tengo un frío perro. Está frío, machole. Este frío, hija linda. Hoy está frío, mamayita. Ay, sí. Todavía hay nieve, hijas lindas. Pero mañana, primero Dios, usted va a llover. Y que lave toda esa blancura, quiero yo. Y esto que apenas empezamos, usted todavía nos falta febrero y marzo. Está perro. Vaya, mire, niña, usted. Ya vamos a echar lo demás, solo quiero que se caliente la leche. Y hay que menearla, hija, hay que menearla. Mire. Ese atolito es al chile, mi amor. Miren, la otra vez, usted ya le digo yo que compren de esas. Yo no es primera vez que hago este atol, bicha. Ya anteriormente, va que ya lo había hecho, niña, usted. Va usted que sí. No se acuerda. Lon Lon Tayago. Ajá. Mire. Esta es leche de vaca. Si usted agarra leche de burra también, mamayita. Mire.
Es también, corazón. Ay, pero tenemos que calentar los nombres. Mire, este atol de semilla de marañón, hija linda, es un gran alimento. Sí, mire, ese atol, el hambre se le quita a uno con una tacita a usted. Mire, hambre va para afuera, hija linda. Y es un gran alimento, sí. Alimento. Quiero que se caliente más la leche. Usted ve que está saliendo un mito, va. Mire. Mira, ahí está, mire, la voy a echar ahorita. Mira, voy a echar ya la, no lo voy a colar, hija linda. Mira, es semilla de marañón, mamayita, semilla de marañón. Vamos a echarle agüita, hija linda, así, mira, chiqui, chiqui, chiqui. Y le vamos a hacer cheque. Mira, agüita filtrada, corazón. Ya lo vamos a probar de azúcar. Y no hay que dejar de moverlo porque este es traicionero. Este atol es traicionero. Se pega. Sí. Se pega en las ollas, pues. Aunque la olla sea buena, hija, sea de oro, de plata, lo que sea, se pegan. Por eso, de vez en cuando, siempre hay que darle su movidita. Siempre hay que darle esas moviditas ricas, va. Ajá. Mire, niña. Ahí está, ¿ves? Que le salgan bien los pesos ahí, hija linda. Mira. Ay, niña, por el amor de Dios. También, mire. Hoy se me terminó la sal del que tengo ahí, pero tengo de esta. Es la misma, mire. Hay que echarle una pizca de sal. Hoy no puedo meter el dedo, niña. Mira, una pizca. Mira. No sé, pero se les echa, niña. Igual que el del maíz tostado, se le echa una pizca de sal. Mira, para que asiente bien, dijo los sabores. Mira, le echa una pizquita. Ya ve que es chiche, hija linda. No, yo quiero calentarme mi cuerpo, hija linda. Mira, como que a uno siempre le hace falta algo, va. Ya comimos bien, comí pollo campero, papas, ensaladita. Y, pero como que te hace falta un postrecito. Ahí tengo un manojo de uva, un gajo de uvitas, pero no. Ay, no, cuatro me eché a la boca, hija linda. Estaba titiriteando del frío yo. Titiriteando. Me temblaban, me zarciaban los cachetes, hija. Me zarciaban, mira. Ay, que viera qué rico huele, hija linda. Mamayita. Mira. Mamayita. ¿Quién dijo miedo? Pues va que allí tiene semilla de marañón. Hágalo. Si están cheles, póngalas un ratito a la air fryer, pero esté allí, no se vaya a mover, porque si no se le van a quemar. Mira. De la que no tiene sal, no le vaya a ocupar de las saladas, hija linda. Y hay que estar romeneando, amor. Ya voy a probar de azúcar, ¿cómo está? Ah, falta un poquito. Uh-huh. Y a medida que vaya a hervir, este volado se va a espesar. Allí lo va calculando usted. O lo quiere bien espeso, o lo quiere pasable, o lo quiere aguachacha, hija linda. Ahí es opción suya, mamayita. Mira. Opción suya. Atol de semilla de marañón le voy a tener, mi amor. A dos coras el vaso, corazón. A dos coras, mamayita. En vaso. Y también le tengo bolsita para llevar. Hacen charamusquitas, mire usted, así. Vaya, vaya. ¿Qué tiene ahora? Ay, ahorita solo le tengo atol de marañón, amor. A dos coras el vaso. 50 centavos, mamayita. Pero le voy a poner un vaso así, chiquito. No va a creer que la gran basada. Yo no. Así, calculadito, ¿eh? 6 tragos. Y si quiere más, pues que compre, va, niña. Uh-huh. Vaya, vaya, mi amor. No tiene galleta. Ay, hijo lindo, no, mi amor, pero solo se siente eso. Es gran alimento, hija. Gran alimento. No necesitas pan, no necesitas nada. Todo lo llevas ahí porque contienen todas las vitaminas. Ahí le dije en El Salvador a uno. Gran alimento es, gran alimento es. Mira, va que sí, niña.
Lleva arroz, mire. Lleva leche. Mire. Atolito de semilla de marañón le tengo, corazón. Mire, no, vainilla no se le echa, hija linda. Si le echa vainilla, como que le quita el sabor al marañón. No, solamente canela, amor. Yo todo esto vendí en El Salvador. Yo salí a vender, fíjate, en El Salvador. Va a ver si me voy de regreso, voy a ir a vender los volados. Yo creo que debe de vender, bichas. Allá no hay gente que venda estos volados. Ni un alma pasó cuando yo estuve allá, aquella vez. Y ya, a ver. Solo llegué yo, se van a alborotar las vendedoras otra vez. Porque como yo ya voy a andar así en la calle, mire, vendiendo. Mire, voy a ir a comprar. No, no conocí un lugar donde venden cuchumbos allá. Como de esos que venden en la LO, porque yo voy con ese gran cumbo, usted me va a querer cobrar un gran puño de pisto. Ajá. De esos para andar calientito el volado. Ajá. El atol puesto. Mire, en uno le voy a andar de maíz y en el otro se lo voy a dar de piña o de semilla de marañón. Ay, bicha, me está espesando este volado. Aquí tengo un chispito de agua. Mire, niña, mire. O le voy a andar chilate con nueva, dos hija linda. Mire. Para andar los calientitos allá. Mire, hija linda. No hay que dejar de menearlo, mamayita. Porque si no, se le pega a uno. Y se te pega, chula, ya te jodiste. Mira. Ahí le va viendo usted qué espeso lo va a querer. Mira. Y fíjese que mi amiga me dijo, primero ponga un poquito de agua a hervir en la olla. Y eso sí me funciona para que no se pegue la leche, me dijo. Y ya lo comprobé y es cierto. Y hoy no lo hice. Hoy me ajoloté. Como siempre. Ajolotamiento que me agarra a mí, niña. Thank you, my friend. Ya casi los 200 likes. Thank you very much. Thank you. Vaya, mire, niña, usted. Mire cómo va a quedar este. Pero cuando se hela, se endura más, fíjese. Y después me toca estarle zampando cuando lo voy a hervir otra vez. Mire. Creo que le voy a echar otro poquito de agua. Porque se esponja. Ajá. Y a mí me gusta un poco pasable. Mira. Miren, y porque lo estoy meneando, se siente que se está pegando. Vos tenés que sentir abajo, chula. Mami, ¿cómo voy a saber si está pegando? Ah, no, chula. Tenés que poner así, mira. Mira. Poner bien la cuchara adentro, ¿ves? Bien sentir que lo estás meneando, ¿ves? ¿Cómo no vas a sentir que se pega abajo, chula? Mira. Pero si le estás, hasta la pata la pones así, decía mi mamá. Encima le estás dando, mientras abajo se está pegando. Así le enseñaban antes a uno, va. Puchica, hoy le habla una bicha a un bicho así, hija linda, riata le quieren dar a uno. ¿No se ha fijado usted ese volado? Y antes mi mamá, yo ya sentía que me daba con la paleta, hija. La paleta era esto, la cuchara. Yo ya sentía, pero así me hacía en la frente, ¿eh? Dije, 3,000 semitas te estoy enseñando para que el día de mañana te sirva. Podás defenderte. Cabalba, niña. Mira, ya ves, por estar jugando. Mire, ya se me estaba pegando, ¿ves? Te dije, chula. Cuando se estaba tomando el atol y le salía una chibolita. Mira, se lo tiraba uno en la cara como que era moco. Usted, ay, mi mamá, le digo. Te dije, esto es porque se te estaba pegando, ¿verdad? Y cabal, niña, por aquí se me está pegando, mire. Bien se siente. Bien se siente. Ay, es que así eran las viejitas de antes, va. ¿Y a dónde hay traumados usted? ¿Y a dónde hay enfermos? ¿Ah? Va, que no. Ay, Dios, ahora por todos los muertos le echan a uno, ni. Ay, sí, porque se cagó, por si no se zurró, o por si se mió. Por todo. Mira. Mira. Y piensan que uno no ha sufrido nada, va, niña. Mire que le zampen con esta volada caliente a uno, niña. Bendito sea el Señor, va usted. Por eso no somos como la juventud de cristal de ahora. Así le han llamado ahora, juventud de cristal. O tan peor que un vaso va desechable, usted. Ay, le voy a hacer a mi mano. Y llegan a viejos y lo mismo, niña. Solo victimizándose. Mire. Mira, niña. Mira. Y ojalá por no menear el atol, niña. Ay, yo ya sentía. Ya me va a zampar, decía. Ya me va a zampar. Y ojalá la patilla le hacía yo así, mira. Uy, ya me va
vas a un par, y mi mamá aquí a la par. En ese tiempo teníamos una, había una cocina así de lámina y teníamos un polletón. Viera que yo antes era bonito, niño. Bien horrible fui a ver hoy después. Mire, ahí encerrado. ¿Y para dónde diablos me corría, hija? No, así como está en aire libre, usted donde quiera puede correr uno. Pero antes, ¿para dónde? Aguantar esos papazos, hija. Mire, es que sí se me estaba pegando, hija. Tenés cuidado también, chula, porque a la vez hasta todas las traicioneros despacito van hirviendo. Que te va a subir. Ahí me decía mi mamá. Vaya pues, chula. Tené cuidado. Despacito, ve, tenés. Saca la paleta, quiero ver. Mira. Ahí viene para arriba, ve. ¿A dónde, mamá? Le dije yo. Ni yo que estoy choca, bien miro, decía. Ajá. Es que las viejitas de antes, mira, tenían ojos de águila. Yo no miraba, fíjese. No, mamá, le decía yo, todavía no. Mira, vaya, saca la paleta. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Y ya la mano ya iba cerrada, hija linda. Sin aire. Con aire es así. Así es sin aire. ¿Qué apostamos? Dice mi mamá. No, mami, si usted lo dice, que es así, le decía. Mira. Y fíjese que una vez se me pegó. Por eso aprendí yo, niña. Cuando se me pegó, me dijo, vaya, para que no se te ahume, me dijo, pásalo a la otra olla. Me dijo, ella misma me fue a traer la olla. Mira, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Y cabal, se me estaba quemando, hija linda. Según yo lo estaba meneando, y así ya sentía ahorita. Mira, que te esté echando ese chiflón de humo, dices, porque ya está. Mira, mira, niña, cabal, como dijo mi mamá, mire, 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 qué traicionero, mire, mire, está hirviendo, niña. Mire, lo voy a dejar un poquito, a ver si hoy no está mi mamá para que me cachimbeye. Mire, mire, mire. Mire, niña. Mire, mire, mire. Y si lo dejas así, cuando vengas a sentir, es un solo, mira. Mire, mire. Así decía mi mamá, niña. Sácalo, chula. Tres hervores. Dale parejo. Ve. Sácalo, chula. Déjalo que se asiente. Ahí dice mi mamá. Yo no hay un día que yo no me acuerde de las cosas buenas. Mire. Ponelo de regreso, chula. Es que a usted las que se queman los pez. Te estoy haciéndolo para tu bien. No van a andar diciendo, ay, me hizo daño. Ay, que no sé qué. No, que se sienta bien el olor a cosito, decía mi mamá. Mira. Ya que si no lo cosiste bien y les hizo daño a los demás clientes, pues ya tenés, ya te atenés a las consecuencias, decía mi mamá. Vaya, mire, niña, usted. Mire, pues está jugando, mire. Mire, niña. Ponelo de regreso, chula. Vaya, ponelo de regreso. Espérate, espérate que se siente, espérate que se siente. Vaya, ponelo de regreso. Pucha, ya me pasé, quejado usted. Ya le di los tres. Mire. Huele, va que no se... Bien se siente, porque el olor cuando estás empezando es diferente a cuando ya está, chula. Y le voy a decir que por poner la cámara ya me estaba pegando. Mira. Ahí está, ¿ves? Mira, ese seña que te estaba pegando, ¿ves? Semejante chambona. Así le decían a uno. Vaya, ¿y dónde está la traumada aquí? Mira, traumada porque hace hacer sonreír a otra gente, ¿va? Cuatro hervores le di, mamá. Cuatro hervores le di. Vaya, para que ya no se queje, le decía yo. Y todavía le decían a uno. Cuando le decían todavía, ya iba la mano para este abuelo, mira. Porque antes las viejitas tenían una puntería, hija linda, ¿qué? Pues puya, eso sí nos hace falta a nosotros para tener esa puntería, mira. Vaya, mire, ya está. Mire, niña, si usted quiere se lo pongo en plato. Si usted quiere se lo pongo en taza. De las dos formas va a estar caliente. Sí. Este, así como está ahorita, es muy bueno para ponerlo en vaso. Cuando se hela, se va a espesar más este volado. Hay veces que lo deja uno más espeso, se endura más. Como quiera, el sabor es bien bueno siempre. Mire. Ay, para acá, niña. Creo que ahí tengo. Aquí voy a echar, mire. Porque este pozolito de. Es bueno este pozolito porque es de las semillas de marañón. Ay, para acá. Ay, para acá, niña. Al chilazo, mire, bendito sea el Señor. Mire qué chapudita estoy, niña. Mire mi quijada, porque tóqueme los cachetes. Ya agarré calentamiento. Viera qué lado los tenía yo de día. Solo porque uno sale al garaje a traer la licuadora. A dejar basura, porque ya tengo la basura, mire.
Y solo por eso, niño, viera qué frialdad usted le es que está helado, bicha. Está helado. Mira. Voy a hacer dos, mira. Entonces, pues. Mira. Entonces, pues. Entonces, pues. No sé si la María José va a querer para sacarle ella en un platillo aparte. Vamos a ver en qué luna está, hija. Mira, mira, aquí voy a tener. María José. A ver, la luna está llena, creo yo, ahora, bicha. Yo la miré bien redonda ahora. Te sabes que. Mira, hija. Si usted quiere en taza también, mi amor. Y a María José que le gusta la nata a usted. Mira. Mira. Este volado cuando se espesa, cuando se hela. Mira. Ah, no, si es el suyo, va, niña. Y yo chupándole. Mira. Atol de semilla de marañón, mi amor, aquí se lo tengo, corazón bien calientito, le tengo el atolito. ¡Rafita! Rafa se duerme y después viene el siguiente día bien bravo, amanece solo porque no puede dormir. Dice, va a creer a la hora que se duerme, niño. ¿Cree va usted? A las 8 de la noche. Duerme 2 horas, pues era obvio, va, niña, que ya no se va a dormir. ¡Rafa! Y el Rafa sí le gusta quemador, yo digo, yo creo que ella tiene callos en la boca. Vaya, miren, niña, este es para el Rafa. Póngale el dedo así. Mira. Vaya. Ya vengo, niña, permítame. Permítame. Ay, ay, ay. Mire, se lo puedo echar aquí usted, para usted y su marido, mire. Aquí, mire, también. Aquí está muy grande, Vanilla. De aquí que llegue allá abajo está perra la situación. Ajá. No, muy grande. Muy grande. Ay, hombre. Amorcito corazón, yo tengo. Aquí. I love you, love you. I love you, love you, love you. Mire. Atol de semilla marañón le tengo, mi amor. Todo hecho con amor. Mira. No pida pan porque aquí no hay necesidad de meterle el pan. Mira. No hay ninguna necesidad, hija linda. Mira. Ahí está. Redentor del mundo. Mir Cristo Redentor. No sabía yo que estaba chispeando aquí. Ah, si no encaretas las cacerolas, no. Buen cocinero. Póngale ritmo, mi gente. Y después le hace así. ¡Qué chorreada, chula! Ah. It's okay. It's okay, my friend. Mm. Miren, y aburre con el chocolate, con el café. Aquí se lo tengo, mi amor. Atolito de maíz tostado, de semilla marañón le tengo, corazón. Mire, mamá, va que usted ya aprendió. Vaya, hija linda, para que sepa que de semilla marañón le vamos a poner una semilla. Solo una porque ya no tengo. Vaya, vamos a estar pidiendo, pues écheme más semilla. No, ya no tengo, hija linda. Mire, ahí está. Atol de semilla de marañón le tengo, corazón, bien calientito, amor, para que se caliente el alma y el estómago y el cuerpo y el corazón, también se lo calentamos, corazón. Venga, venga. Venga, venga. No es de polvo, venga, venga, que le echan a uno, bicho. Mira, lo voy a echar todo. Ahí está. Mira. Atolito de semilla de marañón le tengo. Aquí lo echan. Al pozole, al pozole. Atolito de semilla de marañón. Espera, que me cayó un pelo usted. Pero es de chucho. O de chucho, pero era de chucho. Ya.
una membranita era, no era pelo. Pero si es chiquito, téngale miedo. Chiquito y áspero. Ajá. Pero si es chiquito, colochito, puede hacer que sea de los brazos. Y si es más finito, es una membrana tal vez de las camisas, que hubiera hoy como abundan las camisas motosas. Mira. ¡Ni a mi mami! Miren, mamayita, ya está, ya está. Mire, cosita bonita. Atolito de semilla de marañón le tengo. Aquí está, mire, no sé cuál va a querer, el de la tacita, este o este. Apruébelo, mamá. Está caliente, cosita bonita. Solo el dedito, métale. Así, así. Así, así. Mire. Ay, ay. No, es que está chiloso, bicho. Se me fue por otro lado, dijo mi mamá. Pero la saliva. Ya vengo, le voy a dar al Rafa. Yo creo que ya se durmió este hombre. Rafa. Rafa. Decían que uno les haga un atolito, ¿va? Y no tienen quién va. Y estos teniéndome a mí, miren cómo son. Algún día no me van a tener. Ya va. Vamos a cachimar. Uy, me vine a volar. Pues sí, niña, usted. Desean algo bueno, va usted, y no hay quien, ¿verdad? Y mira, y me dijo que quería atol, solo porque no se lo hice quickly. Mira. Pero bueno, yo ya lo hice, ¿verdad, usted? Que no lo aprovechan, y después ahí están, ¿verdad? Extraño tal cosa, extraño aquí. Extrañan cuando no lo tienen, pero cuando lo tienen, ¿verdad? Igual que los hijos con las nanas, ¿va? Cuando las tienen vidas, las tratan como una... Mire, como lo que el gato zurró. Uh-huh. Son bien malandrines. Y ya cuando están muertas... Mire, la conciencia. Como la maestra está a 6 metros bajo de tierra. Y solo para que la gente, las otras, se compadezcan y decirle... Ay, tú hiciste lo que pudiste, eso... Es ok, todo va a pasar. Uh-huh. Ay. Cuando les tocan el alma es cuando les dice, acuérdese de las cosas buenas que hice. Así díganle, por joder, a otra gente. Acuérdese de lo bueno, como saben que están así, porque fueron la pura mía esencia de malos. Uh-huh. Y como ya no están aquí, uh-huh. Extrañando todo. Y mire, cuando lo tienen en vida, así son todo mundo, así son todo mundo. Va, niña, usted. ¡Póngale ritmo, mamayita! No, niña, usted. Ahora yo no la puedo ver. No, no la puedo ver ni leer. Mire, usted dice, parece loca, chulita. Ya lo soy, hija linda. Ya lo soy, mamayita. Ay, pero fíjate que le agradezco a Dios por todo lo que Él es. Y por todo lo que yo soy. Y por todo lo que pasa alrededor mía. Porque necesitamos piedras para saber de qué clase estamos hechas, ¿verdad? Y mire, niña, usted, le doy gracias a Dios por todo, porque sí, hablando en serio, me estaba petateando del frío ahorita. Y tóqueme mis cachetillos, ¿cómo están? Va que bien se me nota. Mire, hasta mis manos agarran color, mire. Usted, si está titiriteando del frío, va a hervir agua. Ajá. Échele leche, échele azuquita, tiene maicena simple, tal vez tiene una harina de maíz, si no tiene, tiene maseca, tuéstela en una cacerola, mire. Iba a ser atol de harina de maíz. Ajá. O otras cosas, hija linda. Mire, va a agarrar color. Y esto también le avienta calefacción a la casa. Mire yo, cuando empecé, fíjese al principio y ahora, mire, bien calientito, mire, tengo mis cachetes. Ya cuando me tome eso, hija linda, estoy ready para echar el primero. Mire, la primera durmi allá. ¿Sí? ¿Crea o no? Ajá. Mire qué rico. Ya está. Ya está listo. Mira, usted ya aprendió otro atol mapa. Yo siempre hago estas cosas. Yo, mire, esta aquí es para platicar, para incentivarla a usted.
que le eche ganas a la vida, que se sonría. Porque mire, el enemigo no lo quiere ver sonrío. Al enemigo eso es lo que le molesta. Eso es lo que le duele. Verla a usted feliz. Verla a usted. Es que como se ríe tan bonito. De veras que es que mire, se cierra un ojito, se abre el otro. No sé, logra enseñar los dientes que tiene y los que no tiene también, niña. ¿Verdad, niña? Hay que echarle ganas a la vida, hija linda. Hay que demostrarle que nosotros... Imagínense, quieren llamar guerreras y levantarse. ¿Quieren, hija linda, de dónde la caída que se ha dado? Levántate, sonríete, levántate. Así dice una alabanza. No, pero no dice levántate, sonríete, va. Por levántate, sáname. Levántate. De ahí que sigue, hija linda. Ya no me acuerdo. No me acuerdo la alabanza. No es un canto de júbilo. Levántate y sáname. Levántate, restáurame. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Tú eres el que levanta mi cabeza. Va que algo así, ¿sabes? Usted que se lo puede bien, alguien que me ayuda. Ajá. Ayúdeme. Levántate, sonríete. Así va usted. Porque si el gozo del Señor es su fortaleza, Ani. Hay que sonreír. Ahí dice en la Biblia, que no sé por dónde, pero lo dice. Yo lo vi, lo leí una vez, niña. Lo leí una vez. Así que levántese, sacúdase, incentívese. Haga algo para... No importa que usted esté solita allí, mire, si usted tiene deseo y tiene ganas, solo haga por poquito una tostaza. Haga las cosas medidas. Mida el agua. Ajá. Uno, dos, voy a hacer esto. Y ya. Todo lo tiene. Aunque usted sola es, pero todo lo tiene, hija linda. Hágalo para que se caliente o para que se reanime. Mire, cuando uno está haciendo eso, hasta le pone como un stop a los malos pensamientos. Que esas babosadas ahí andan rodando, las desgraciadas, mire usted. Lo mismo, es la misma pantaleta que le anda aquí en la cabeza a uno, mire. Ni hace nada uno, más que le roban la buena energía que usted tiene. Mejor levántese a hacer una ensaladita, una sopita. Si tiene hambre de comer comida, coma. De un atolito. Y así calienta su casita. Y si en el lugar donde usted es calientito, mire, yo mi país natal de El Salvador es caliente, pero allá es maña que usted en la tarde estamos tomando cualquier cosa. Atol de maíz tostado, chocolate, que no se diga el café, hija linda, que a pleno mediodía están zumbando aquella casa tan caliente. Ajá, mire usted, el chilate, atol de maíz tostado, este de atol de marañón, cualquier cosa, hija linda. La cosa no es estar ahí todo... apuchugado, apuchúguese un ratito, de ahí se levanta y se sacude y ya, tomamos café, si usted quiere, si es hora de tomar el café, si usted puede hacer pan, haga su semita, su salporita, su quesadilla, cualquier onda, hija linda, no solamente usted está padeciendo de esos grandes fríazos, no, usted, si aquí viera, mire, 44 estados de la Unión Americana y dicen que son 50 hombres, usted, no eran 52, o 51. A ver cuántos estados son. Usted, yo creo que 50 son. Y solo 44, imagínese, le cayó nieve a usted. Póngale queso. Casi todos los United States, hija linda. Casi todos, mamayita. ¿Y qué podemos hacer? Pues echarle ganas a la situación en la que está usted. ¿Verdad, usted? Echémosle ganas. Ya que está usted vivita coleando y respirando, ¿eh? Hay que salir coleteando. ¿Verdad, niña? Sigamos coliteando, hija linda. Yo bendito primeramente Dios, niña, usted que mañana va a llover, pidiendo a Dios que llueva, hasta que se quite. Eran, mire usted que hay mi vecina, con una pala le estaba dando, porque era que liso están los, donde ponen los carros mundos, ¿cómo se llama, niña? Allá afuera, aquí lo tengo en la punta de la lengua, driveway, así se dice, va. Este es garage. El otro pedazo de cemento que está en el garage para allá, driveway, así llama. El plafón de afuera, pues, para que me entienda, vaya.
Miren, se les ha hecho una capa de hielo. Viera que desgraciado más grueso. Como ha estado bien frío. El, lo que se iba deshaciendo, como derritiendo, se congelaba el condenada. La esa babosada, la nieve. Se derretía, pero se congelaba a hacer como hielo. No, si vieron. Allá está con una pala la gente, mira. Yo como no salí, apenas ayer salí. Salí antier porque fui a pagar un volado a usted. Que no me aceptaban. Ah, pero ahí estaba el tutumuche de nieve, así. Pero uno, mire, estos zapatillos me han salido buenos, no se me deslizan. Los que compré aquella vez, me han salido, jolos, le ha dado duro estos condenados, voy, mire. Y menos mal que no se me ha helado el pie. No se me han helado ni nada del, por el estilo. ¿Viera, niña? Pues mire usted, hay que calentarnos, hija linda. Mire, este volado está quemador de ojico. Está quemador de ojico, hija linda. Tome, mamayita. Despacito. Ay, Padre del Cielo, tené piedad y misericordia, Cristo, Cristo bueno. Vamos a orar antes, mire, porque ya me voy a ir, hija linda. Así queda más que bendecido, protegido, inspirado para que siga adelante. Oiga, mamayita linda. O papayito lindo, también usted cabe en la... Todos cabemos en la viña del Señor. Ajá. Mira. Ay, Padre y buen Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por la bendición y la provisión. Gracias por darme la oportunidad de preparar este rico y delicioso atol de semilla de marañón. Y yo no sé qué van a preparar mis amigos, Señor Jesús, pero de la misma manera, guárdalos, cuídalos, protégelos, abrígalos. Y gracias porque tu palabra dice... Ah, como dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Gracias, mi Dios en quien confiaré. Gracias porque en ti confiamos, Padre del Cielo. Gracias, te damos por la oportunidad que tú nos tienes con un buen internet, Padre. Con unos buenos teléfonos, porque hoy quien no tiene teléfono. Y el mejor que tenemos cada quien, ¿verdad, Señor Jesús? Pero las señales llegan hasta ahí donde están, ¿verdad? Así que te agradecemos por todas las oportunidades que tú nos regalas. Gracias, gracias, gracias por este día. Gracias por los que ya pasaron. Gracias por los que ya vienen por venir. Gracias porque tu bondad y tu misericordia y tu amor y tu fidelidad nunca nos ha hecho falta. Nunca se ha apartado. Nunca, nunca nos has dejado solos. Nosotros somos los que te dejamos, Padre Dios. Pero, ay. Perdónanos, Cristo del Cielo. Perdónanos, Padre amado, porque siempre aquí estamos echándole ganas porque tú nos das esa vida, tú nos das esa cosita para que le echemos ganas a la vida, pues. Gracias, 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 porque por fe, ¿verdad? Y sabemos que es lo que tú vas a hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que tú nos has regalado. Gracias por el amor, por la paz, por la restauración, por la alegría y también por las tristezas, aunque no nos gusten, va Dios, pero tenemos que pasarla, ¿verdad? A nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta estar desanimado, a nadie le gusta que hablen de uno, a nadie le gusta que le tiren cosas malas, pues verdad que no. Pero tú eres mi escudo y mi fortaleza. Gracias por ser mi escudo, mi yelmo. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias porque el gozo que tú me has dado, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo pueden quitar. El gozo que tú me diste, nadie me lo puede quitar. Mi sonrisa nadie me la puede robar. Nadie. Porque yo sé que tengo tu cobertura especial, como cada uno de mis amigos tienen esa cobertura especial. Porque ellos han visto tu amor, tu misericordia en sus vidas. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has regalado. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias porque tú eres bueno.
Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén, gente. Amén y amén. Amén. Usted diga amén, hija linda. Ajá. Así que, ¿vas a tomar todo, Marisa? ¿Vas a querer la taza o vas a querer el...? La tacita. La tacita. María José quiere la tacita, dice. Bye. Espérame, le voy a dar la luz. ¿Va? Así que, mis chicas guapas, gracias por estar aquí. Gracias por su like. Gracias por todo. Así que vamos a saborearnos este atolazo, niña. Mire, mi amor. Mere, mere, corazoncito. Yummy, mami. Si usted le hace así. Es que es quemador, hija linda. Hoy sí. Éntrele. Qué rico me quedó, bicha. Está delicioso. Va pues, mis chicas guapas. Ha sido un placer, ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Que me Dios me lo guarde y me lo bendiga por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. See you next time. Bye.